Las neuronas, los pensamientos, las sensaciones musicales danzan al ritmo de la sinfonía cerebral y en nuestra mente se convierten en realidad. El cerebro trabaja con oscilación y coordinación de ondas, que traducido directamente por un autoparlante es música. Rodolfo Llinas Riascos, considerado el científico más importante de Colombia, fue el codirector de este concierto conferencia gratuito que Medellín pudo disfrutar en el Parque de los Deseos. Vamos a empezar y practicar hablando del cerebro y cómo funcionamos y qué somos, y con música y con la felicidad que debe ser la generación de algo tan precioso, de algo tan importante. Ginás participó del ciclo de conferencias Ciencia en Bicicleta con Cerebro y Música. Esto sí fue desconexión total. Esta fue la primera de una serie de eventos a realizarse en Medellín durante los 2 meses previos a la apertura del Parque Explora en octubre. Y es la más educada. Las ciudades son procesos continuos, como los ríos. En este momento este río está precioso.